Según información de la organización Feeding America, en 2017, 40 millones de personas sufrieron de hambre en Estados Unidos. La crisis económica que atraviesa el país a cuenta de la pandemia preocupa, pues la situación se ha agudizado y está golpeando también a los menores, asegura vía Skype el director ejecutivo de Hunger Free America. Al menos uno de cada tres niños en Estados Unidos reciben raciones de comida. Eso fue al menos un aumento de 5 veces en los últimos meses. Por lo que estamos viendo la mayor crisis de hambre que Estados Unidos ha visto, que hemos visto desde la Gran Depresión en la década de los 30. Pese a que el experto asegura que la población más afectada es la nacida en el país, no da una mirada tranquila hacia los inmigrantes sobre quienes carecen datos exactos. Muchas personas que son inmigrantes en los Estados Unidos tienen profesiones menos remuneradas que también tienen el mayor riesgo en esta crisis. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, repartidores, trabajadores de restaurantes. Ahora hay muchos inmigrantes que tienen ingresos más altos, médicos o abogados, contadores, pero solo inmigrantes proporcionalmente en Estados Unidos, particularmente los inmigrantes recientes, tienen profesiones con salarios más bajos. Una alerta a través de la cual se piden ayudas adicionales para esta población que cada vez se ve más golpeada con los hechos actuales, es elevada y expuesta ante las autoridades federales, locales y otros posibles interesados que puedan ayudar a acortar la brecha. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.